quemas. Ay, ya. ¿Y las palomitas? Ay, las palomitas. Oh. Ay, las palomitas. Oh. Ay, las palomitas. ¡Oh, Lili! ¡Haz algo! ¡Tráete un refresco! ¡No hay palomas! ¡No hay palomas! Espérate que ya va a empezar el programa. Las olimpiadas. Las olimpiadas. Va a ser gorditos mágicos igual. Va a competir. A ver, vamos a verlas. Damas y caballeros, presentamos la pelea del siglo. Desde el gallinero de Lito Mascayerro con 4 libras y media, peso pluma. Gallina fina, que de fina no tiene nada. Y en la otra esquina, no se sabe de dónde apareció, pero se cree que lo abandonaron en 4 caminos. Con 2 libras y un cuarto, peso micho, Kid Minino. Suena la campana para primer asalto. Kid Minino con jab de izquierda, se tira al suelo en una actitud defensiva. Tiene abrazada totalmente a Gallina Fina. Gallina Fina se defiende. Vemos que se enfrenta en un combate cuerpo a cuerpo. Ambos contendores se encuentran en el centro del tinglado. Se miran fijamente a los ojos. Se preparan para atacarse mutuamente. Gallina Fina adopta una actitud de cuerpo bajo. Kid Minino se prepara para tirar su izquierdazo y de repente la Gallina Fina lo tumbó. Tumbaron a Kid Minino y se incorpora. No hay cuenta porque no hay árbitro, señoras y señores. Está un poco mal, pero trata nuevamente de incorporarse. Ahí está nuevamente. Se enfrasca en una lucha cuerpo a cuerpo. Una actitud aguerrida. Kid Minino adopta la actitud de cuerpo en tierra y se defiende como mucho boca arriba. Gallina Fina se ataca y suena la campana. Veamos la acción en cámara lenta. Ahí está el jab de izquierda directamente al centro. Cae Kid Minino por un certero golpe de Gallina Fina. Ahí está en el suelo tratando de recuperarse. No hay cuenta de protección porque no tenemos árbitro en esta pelea. Suena la campana para el segundo asalto. Ambos contendores estudian en el centro del entarimado. Kid Minino trata de confundir a Gallina Fina para que pelee, pero Gallina Fina no se deja engañar y ahí le tira 2 izquierdazos directamente a la nariz. Kid Minino insiste que alguien lo está llamando desde la tribuna. Se estudia nuevamente. Kid Minino se prepara. Ya de izquierda le pegó de ronda balao. Se tira al suelo para protegerse como mucho boca arriba. Gallina Fina lo ataca nuevamente en el suelo. Casi se cae ahí, pero le tira un izquierdazo y Kid Minino se defiende como Micho boca arriba. Veamos la acción en cámara lenta. Ahí está el golpe de izquierda, el ronga balao de Kid Minino a Gallina Fina. Se abraca ahí, se tira al suelo en una actitud defensiva. Muy astuto este Kid Minino, defendiéndose fuertemente con las patas traseras. Y tiene agarrada por la cresta a Gallina Fina, que de una u otra forma está un poco confundida. Ahí está Kid Minino enfrascado cuerpo a cuerpo con Gallina Fina. ¡Qué pelea, señoras y señores! La acción en cámara lenta para ustedes. Comienza la acción del tercer round. Ambos contendores se encuentran un poco cansados, pero Gallina Fina comienza con un jab de izquierda, otro jab de izquierda. Kid Minino le dice que se espere, que lo están llamando desde el público, pero Gallina Fina no se deja engañar y Kid Minino insiste en la estrategia para confundirla y ahí se retira, no más. Eso es todo para Kid Minino. Nocaut técnico en el tercer asalto. La ganadora indiscutible de esta gran pelea, Gallina Fina.